Amílcar Infante se tomó el tiempo del trabajo para venir con nosotros hoy jueves. Amílcar, un gusto verte nuevamente en el estudio de Radio Nacional La verdad Esquel, que sí, estaba extrañaba venir para acá, Qué estar acá grande. presente. Es otra cosa, es diferente. Aparte de estos dos, ya casi 2 años de virtualidad, a mí la verdad que no me funcionaron. No No, un me funcionaron. espanto, un Extrañé espanto. la presencialidad, es otra cosa. Yo siempre digo, a ver cara a cara, las expresiones de la gente, qué es lo que dicen, cómo se mueven, cómo se comportan, hasta cómo te sentás, habla mucho y son cosas que en la virtualidad se pierden. Totalmente. Amílcar, sos el jefe de este espacio y tenemos ya una comunicación telefónica, así que es todo tuyo, ¿eh? Bueno, nada, quería primero presentar a una gran persona, Gabriela Mancilla, que es activista por infancias y adolescencias travestis trans, escritora, conferencista y presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Bienvenida a este espacio, Gabriela Mancilla. Habla Milcar y también está acá Mauro, el dueño del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Primero, gracias por tomarte unos minutos para estar presente acá en Esquel por medio de la radio. Yo tuve el placer de conocerte hace un par de años cuando visitaste nuestra ciudad y diste una charla en el aula de extensión de la universidad. La verdad que tu charla fue parte de hacerme un clic y meterme con todo en lo que es el activismo sobre los derechos de la diversidad. Soy una persona gay que nació con bastantes privilegios y si bien he tenido una actividad en pro a los derechos de la diversidad, ya digo, conocer personas como vos son las que me impulsan a poner mucha más energía y trabajo por todos los y les compañeros que por ahí no tienen las mismas oportunidades. Nada, hoy te convocamos para que nos cuentes un poco de vos, de tu trabajo, del trabajo de tu asociación, que sé lo mucho que hacen, pero para que se lo comuniques a todos los oyentes y por sobre todo a la película, que se estrenó hace muy poco. Bueno, antes que nada, gracias y qué bueno que hayamos podido conectar y contagiarnos, ¿no? De esta militancia, de todo lo que conseguimos y logramos y luchamos, de la conciencia que hemos llegado a tomar, ¿no? De todos los derechos que falta que se cumplan. Bueno, soy presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, como vos decías, es una organización que trabaja para la niñez y adolescencia travesti trans. Está creada desde el año 2017, luego de la cantidad de familias que se comunicaron conmigo a partir de aquel hecho histórico que fue el DNI de Lulú en el año 2013. Este DNI que se le otorga a la primera niña trans en el mundo que con 6 años de edad lograba este DNI bajo la ley de identidad de género acá en Argentina. Y después de eso, la cantidad de familias que se empezaron a comunicar se desbordó porque no podía responder a cada una, por eso decidí crear la asociación y hemos acompañado ya a más de 500 familias, teniendo un registro de 200 para la primera estadística, el primer relevamiento a nivel nacional sobre niñez y adolescencia travesti trans. O sea, tenemos un camino recorrido enorme, tenemos nuestro canal de YouTube, bibliografía autogestiva. Trabajamos de manera muy comprometida porque también somos familias de niñeces y adolescencias trans travestis. Sí, de hecho ese momento histórico, 9 de octubre del 2013, que marca un antes y un después, ¿no? En los derechos de las niñeces, de las adolescencias y también de la diversidad en general. ¿Cómo fue, si nos puedes contar, ese transitar como madre frente a un estado ausente que no reconocía la identidad de tu niña? Y sobre todo, siendo una niñez trans, ¿no? Por ahí como adulto uno tiene herramientas para evadir o sortear ciertas circunstancias que cuando uno es niño, niña, no tiene los mismos mecanismos y ir al colegio, ir al jardín, ir a una visita médica, es todo un tema. ¿Nos podrías contar cómo fue como madre luchar contra esas cosas en el día a día, el día cotidiano, digamos?
Yo te puedo contar cómo es en la actualidad también, porque mucho de eso no se ha modificado. A partir de la ley de identidad de género, se ha logrado, obviamente, con el DNI de Luana, instalar, por lo menos en algunos sectores, el tema de la niñez travesti trans. El tema de que tenemos que empezar a hablar de la autopercepción de género, que las personas no nacen varones ni nacen mujeres, sino que nacen con pene, nacen con vulva. Que la autopercepción de género es propia, todas las personas nos autopercibimos y quienes no responden al género asignado y se autoperciben con otro género, de otra manera, diferente a la esperada, empiezan a recibir esto que decías vos, ¿no? Esto es histórico, el rechazo, el adoctrinamiento, el no lugar, el vos no poder. Décadas atrás se patologizaba estas identidades, se hablaba de perversión, de anormalidad, de antinatural, de trastorno de la identidad. Y la ley de identidad de género de Argentina viene a respetar esta autopercepción de género, especialmente en las niñeces y adolescencia. Y luego de eso, obviamente, hablar del DNI de una niña tan pequeña también es hablar de la familia y de todo su contexto y de todo su entorno, porque es como vos decís, la persona adulta quizás tenga, no digo más herramientas, pero por lo menos más posibilidad de movilizarse, de agruparse, de buscar ayuda. Pero una niñez, que generalmente entre el año y los 4 años es donde empiezan a manifestar la disconformidad con ese género asignado, depende únicamente de la persona adulta que la está escuchando. Y si tiene un contexto donde esa niñez no es escuchada, no es abrazada, o esa familia, o la escuela, o donde transita, no entienden. No tienen información, no saben, lo primero que esa niñez va a sufrir no solo es el no lugar, sino que va a sufrir la discriminación y un montón de violencias que van a llevar a esa niñez a obligarla a encajar en donde supuestamente debería encajar. Y a partir de esto, del DNI de Luana, sí, obviamente se solucionaron algunas cuestiones y podemos tener respeto en algunos espacios. Pero el DNI no viene a solucionar lo que la sociedad todavía no pudo entender. O sea, la ley es una herramienta que obliga y que se puede llevar a todos lados para hacerla cumplir. Pero esto no quiere decir que la resistencia, la falta de información, la negación no siga existiendo. O sea, los mismos obstáculos que teníamos hace 10 años atrás con Luana, los tenemos en la actualidad con los 14 años que Lulu tiene. No todos los profesionales entienden, respetan, viste, están capacitados, capacitadas. Y ese DNI viene a darte el derecho de vos decidir si querés o no cambiarte el nombre y el género en el DNI, pero eso no te garantiza no ser violentado o violentada en ese momento. Sí, tenés razón en eso, es algo que lamentablemente sigue pasando. La necesidad por ahí de tener una educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, ¿no? Con perspectiva de género y diversidad en todas las carreras y en todas las ramas profesionales, para que justamente estas situaciones no se den y la resistencia que se genera. Bueno, nosotros somos de acá de Esquel. Y yo siempre digo, ¿no? Por ahí en las ciudades, en las grandes ciudades, hay otros mecanismos porque hay más organizaciones, más agrupaciones, más organizaciones en las cuales puedes contenerse. Y no es lo mismo autopercibirse y transitar tu autopercepción, tu ser, en Buenos Aires o en Rawson o en Comodoro Rivadavia, que hacerlo acá en Claro. Esquel o en Maitén o en Cuyamen, ¿no? Donde por ahí sos la única persona del colectivo de la diversidad que está pasando por esto y te sentís solo, sola, sole, y se hace un poco más difícil. Igualmente, permíteme que te Sí. diga, por ejemplo, si hablamos de eso que vos decías, ¿no? Ser la única persona. Acá en Buenos Aires, las niñeces que ocupan las aulas, por ejemplo, son las únicas en toda la escuela o en toda el aula que están reconocidas o que están visibles. O sea, si vos me preguntás cuántas chicas trans o chicos trans están en el curso de Luana, Luana es la única. ¿Cuántas personas trans viven en mi familia? Luana es la única. Hay algo de esto que tiene que ver con que se sigue pensando dentro de una norma, de algo establecido, y como que esto se sale del contexto y es un caso aislado.
Estas son realidades que cuanto más se facilite el entorno, más van a poder manifestarse. Hay muchas personas que están reprimidas, hay muchas que no tienen esa valentía, entre comillas, que se tiene que tener. Y no solo eso, la permanencia y resistir cada espacio siendo la única persona diferente al resto, para la norma, ¿no? Para este sistema. No tomando que todas las personas somos diferentes, sino que esa persona es la diferente. Y por una sola persona nadie va a modificar nada. Esto está pasando en la actualidad. Y sí, tenemos mucho conocimiento de que en las provincias del interior, en el norte del país, es mucho más complejo todavía, hay mucha más soledad. Por eso quizá esta película que viene a tirar un manto de luz dentro de toda esta oscuridad de la ignorancia pueda llegar a esos espacios. Si no es que la, no sé, la familia va o las personas van al cine por la propaganda, por las redes sociales, de alguna u otra manera, viralmente, esto se está haciendo visible para que se empiece a discutir y que se empiece a hablar. ¿Viste? Quien no fue a ver la película, bueno, quizás vio el tráiler, quizás escuchó una nota. Quizás podamos volver a instalar este tema que por allá por el 2013 con el DNI de Lulú había hecho tanta ebullición, ¿no? Hoy quizás lo podamos retomar para lograr que se escuche un poquitito más. Sí, realmente la película Yo Nena, Yo Princesa, para los que nos están escuchando, yo tuve la oportunidad de leer tu libro en aquel entonces. Y la verdad que me movió bastante, me hizo pensar muchas cosas. Y la película para mí debería ser una película que tiene que llegar a cada rincón del país. Porque, como vos decís, visibiliza un tema que es muy importante. Hay gente todavía que sigue creyendo que son elecciones, ¿no? Que ser gay, ser lesbiana, que ser trans son elecciones y no se elige. Porque la verdad que en un mundo donde... Tampoco se elige ser heterosexual, no. Tampoco elegimos ser heterosexuales ni personas cisgénero. Claro, pero en un mundo este donde ser parte de la diversidad a veces trae muchos dolores, si uno pudiera elegir, no elegiría ese camino. elegiría un camino donde sea todo un poquito más fácil. Entonces es un transitar, es un ser de uno mismo. Y menos violento, sobre todo. Y más con las y los compañeros trans, que por ahí son la parte de la diversidad donde más violencia sufre, ¿no? Tenemos compañeras que yo siempre digo, son compañeras supervivientes, porque sabemos que el estimado de vida para las compañeras es de 35 años, todos los años se nos van compañeras, y si bien estas leyes que están saliendo y vienen a allanar un poco el camino, no repara lo que ya nuestras compañeras han sufrido. Por allí para las nuevas generaciones, sí, pero para quienes ya tienen 30, 35 años, 40 años, no reparan porque ya han sufrido, ya están excluidas del sistema educativo, del sistema laboral, la sociedad ya las ha excluido, todo lo que han sufrido. Por eso el tema de la ley integral trans creo que es algo que tiene que salir pronto para generar una reparación para esas compañeras también, ¿no? Como vos decías, la reparación no existe. Cuando hay una niñez rota, cuando hay una niñez que no pudo ser, cuando hay una niñez que en lugar de un abrazo recibió una paliza por el simple hecho de ser quien es o por decir quién era, ya no hay una reparación posible. Pero sí lo que podemos hacer es esto, en esta línea de tiempo empezar a generar un camino diferente para las niñeces que vienen, porque la realidad es esa, no podemos como comunidad dejar un camino hasta ahí truncado, sino que tenemos que crear ese camino para que quienes vienen detrás no pasen por la misma situación que están pasando. Y estas herramientas que tenemos dentro de la militancia, las redes sociales, las leyes, la bibliografía que hemos creado, por ejemplo, ¿no? Hablo de nosotros, de Infancias Libres, que es la única bibliografía en el país que habla sobre niñez y adolescencia trans, travesti. La película viene a hacer esto también, otra herramienta más. Una herramienta más que yo creo que es más visible, va a llegar a muchos más espacios, como te decía antes, y ahí la sociedad también va a verse reflejada.
en esa psicóloga, que aplica métodos correctivos, se va a ver en ese papá que no puede con el machismo que lo ha formado y que lo atraviesa, en esa mamá que ante el desconocimiento abraza de todas maneras y tiene que enfrentar a toda una sociedad, en la familia, cómo reacciona la familia, la escuela. Nos damos cuenta con esto que es valiosísimo, es una herramienta valiosísima, es un hecho antropológico, sociológico, más que una película, me parece a mí. Sí. Y además de formar a la sociedad como es apta para todo público, ¿quién te dice? Yo tengo muchas esperanzas que lleguen a las escuelas. El respeto que tiene que existir hacia las niñeces travestis y trans también es responsabilidad, no solo de su familia, sino del Estado y de todas sus instituciones. No puede ser que una niñez trans travesti esté padeciendo cada espacio en el que transita por el desconocimiento, por la ignorancia o por los prejuicios de las personas adultas que les rodean. Sí. Ahí, para no seguir robándote más tiempo, yo hace muy poco vi, creo que fue este año, que fuiste a dar una charla a México, puede ser, o el año pasado, y te escuchaba decir esto de que está muy bueno ir a escuchar charlas, tomar capacitaciones, y que igual si todo eso no se transformaba en acciones, como que no servía de nada. Y vos dabas el ejemplo, y que me gustó mucho, sobre la cartuchera, ¿no? Que si después de tomar una capacitación voy a comprar una cartuchera y me preguntan, ¿para nene o nena? Y yo digo, no, para nene, no aprendí nada, la capacitación quedó en nada. Y me gustaría que para la familia, para las personas que por ahí nos están escuchando ahora, ¿qué les puedes decir? ¿Qué pueden hacer ellos desde su lugar como personas cis, heterosexuales por ahí, o por ahí como familias diversas? ¿Qué es lo que vos crees que podrían hacer para sumar un granito de arena y para empezar a romper con estos moldes que nos quieren imponer desde que nacemos? ¿Y qué tanto daño hace? Mira, nosotros en Infancias Libres decimos que nuestras niñeces desobedecen las normas. Y cuando vos abrazás a una niñez para acompañarla en este sentir, desobedeces con ella. O sea, nosotras terminamos siendo familias desobedientes porque estamos acompañando a nuestras niñeces. Y creo que se trata de eso, de desobedecer todo lo que está impuesto, porque nos quita libertades. Quienes se sientan cómodos o cómodas tienen que también darse cuenta, como decías vos al principio, que ante otra niñez o adolescencia trans travestis, si una persona tiene privilegios, significa que la otra no tiene absolutamente nada. Alguien tiene los derechos que le corresponden, y eso te pone en un lugar de jerarquía, en un lugar de asimetría de poder. Y esto no tiene que suceder. Tenemos que empezar a deconstruirnos. Viste que esta palabra está súper en boca de todo el mundo. Sí, sí. La deconstrucción tiene que ver con ese revisarnos, pensar, ponernos no solo en el lugar de la otra persona, sino ponernos a trabajar. Te das cuenta que te convertís, ponele, en activista, porque si vas a estos espacios donde lo único que hay es para nena, o para varón, o es rosa, o es celeste, o es princesa, o es superhéroe, ahí es donde tenemos que romper. La idea del binario, de que solamente existen dos posibilidades, de imponerle a las niñeces la voluntad adulta y las creencias adultas, e imponerle y depositarles nuestras expectativas bajo los estereotipos de género, todo aquello que es un modelo a seguir. ¿Y qué pasa con quienes no lo seguimos? Bueno, no pasa nada. Le das libertad y el derecho a la persona de manifestarse, de jugar con lo que quiere, de vestirse como quiere, de elegir un nombre que le represente, porque somos personas con nombre propio, y es lo menos propio que tenemos porque nos lo elige otra persona, ese nombre al cual respondemos. Y estas niñeces te invitan a eso, a desobedecer. Yo creo que hay que perder el miedo, hay que trabajar los prejuicios, hay que romper estos estereotipos, porque romper los estereotipos implica romper los casilleros, ¿viste? Entonces, cuando vos te quitas las paredes que están alrededor tuyo, que no te permiten expandirte, cuando ya no hay paredes, bueno, tenés otras libertades para pensar, otras libertades para accionar.
la libertad de una niñez no puede asustar tanto al resto de la sociedad para que le corten esas alas, esas alitas rotas, como dice Marlene Guayar, que después no vuelven a crecer. La comunidad sigue teniendo una expectativa de vida de 35 a 40 años, el 1% solamente llega a la vejez, y la idea de crear todas estas herramientas, por lo menos es la esperanza de que la sociedad se empiece a repensar, ¿viste? Que exista un poco más de respeto, de igualdad, no de inclusión, porque si seguimos incluyendo a las niñeces a lo que ya está, evidentemente van a seguir sufriendo y padeciendo esa cajita, ¿viste? Donde te ponen que o te queda chica, te queda grande o no te gusta. Sí, sí. Bueno, ampliar la mirada para que haya más igualdad y respeto a la niñez. ¿Desde qué perspectiva la vamos a mirar? ¿Con qué etiquetas estamos mirando a la niñez? ¿Y cuánto lugar le damos a la voz? ¿Y qué hacemos cuando esa niñez nos interpela? Por eso digo, cuando vayan al cine a ver esta película maravillosa que está escrita y dirigida por Federico Palazzo, está interpretada por y protagonizada por Eleonora Wexler, Juan Palomino y una niña trans, que eso es lo revolucionario de esto, que no tiene precedentes en la cinematografía mundial. Una niña trans siendo actriz en una película de cine, cuando vayan a verla y salgan del cine, ahí es donde necesitamos que piensen qué van a hacer con todo lo que vieron, porque eso es un hecho real. Todo eso que ustedes van a ver en esa película sucedió, es real, y suceden cosas mucho más violentas todavía en la realidad de una niñez travesti trans, y lo importante es que la sociedad se ponga a pensar qué va a hacer con toda esa información. Muchísimas gracias, muy no bueno. Te quiero robar más tiempo. Te vuelvo a agradecer por estar con nosotros acá en Esquel por medio de la radio. Muchas gracias, Gabriela. Y ojalá la película llegue a Esquel. Estamos tratando de que llegue. Si alguien de Cultura está escuchando, que desde alguien de Cultura sí, está escuchando, que traigan la película. Porque la verdad, como vos decís, ojalá no solo llegue a los cines, sino que sea parte de la currícula escolar en todos los grados. Nuevamente te agradezco mucho, Gabriela Mancilla, por habernos regalado estos minutos con nosotros. Amílcar, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante, un abrazo grande para todos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Extraordinaria columna y gracias por permitirnos compartirla aquí en Radio Nacional, ¿no? No, como siempre, gracias a vos porque sos, como siempre digo, el único espacio radial donde nos da un lugar a la diversidad y es muy importante. La verdad que agradezco porque no es solo este año, sino que hace años que venís siempre dándonos un espacio. Así que la verdad que está bueno. Ojalá, como dije, pueda venir la película Yo Nena, Yo Princesa acá a Esquel. Llegó a Comodoro, así que si de Comodoro a Esquel no está muy lejos. Creo que es una cuestión de voluntad de cultura del municipio. Ojalá alguien esté escuchando y la pueda entrar. Es una película realmente que impacta mucho. Si no pueden ver la película porque no viene, conseguir el libro, que de la película está basada en el libro. Amílcar Infante dialogó con Gabriela Mancilla aquí en Radio Nacional Esquel. Una columna de lujo la que tuvimos hoy. Gracias, Amílcar, nuevamente. No, gracias a vos.